Debo haberme quedado dormida. Menudo garabato.
Esto no tiene sentido. Thank you.
Joder. Esta es mi antigua habitación. La cámara de papá. Solía grabarlo todo con ella. Parece que la casetera está bloqueada. Parece que estoy quitando tiempo al osito para dárselo a la cámara. Hola, mi pequeña estrella. Sé que hace mucho que no sabes de mí. Lo siento. Sabes que te quiero, pero no puedo ir a verte. Si estás viendo esto, es que me queda poco tiempo. Necesito que me ayudes, Iria. Aún podemos estar juntos. Thank you.
Me acuerdo del día que te regalé ese caballito. Pasamos todo el día jugando a caballeros y princesas. Hasta que te caíste. Aún recuerdo la cara de tu madre cuando vio la sangre. Me tiene atrapado en este hospital. Necesito que me encuentres. Ayúdame. Papá, ¿qué te han hecho?
Thank you.
Pedro Lago era de la mafia. ¿Estaban extorsionando a mi padre? Papá.
coña.
¿Están hablando de niños? Segundo piso. Eso está escaleras arriba. Iria, siempre te he tenido en mi corazón. Siempre. Aunque ella nos separe, aunque ella te engañe. Estás cerca. No hagas ruido. No corras. No dejes que te vea. Papá, te echo de menos.
y yo a ti.
Ya sabes lo que me hizo. ¿Por qué no puedo estar contigo? Y no solo eso. Me desconectará. Quiere matarme. No puede ser. Susana, mamá no es así. Lo sé. Que quien amas te traicione es difícil de creer. Tienes que despertar. Vuelve a casa. Aún podemos estar juntos. Antes vivíamos aquí. No consigo recordar cuándo nos mudamos a la casa nueva.
rompí este jarrón jugando al escondite con mi madre. ¿O fue con mi padre? Mi madre tenía uno de estos en su tocador. Antes solía ir muy maquillada. ¿Hola? Juraría que... Thank you.
¿Se referirá a la sala que está cerca de la entrada? Bienvenida a casa, mi pequeña estrella. Hay tantas cosas que quiero contarte. Recuperar el tiempo perdido. Necesito que encuentres un rollo de cinta y lo lleves al cine. Papá, echo de menos ver películas contigo o ir a tus grabaciones. Mamá nunca me dejó. Podemos arreglarlo. Ven a buscarme. ¿Yo?
la habitación del servicio. Una pareja de viejecitos. Sabela y Jacobo. Eran buenas personas. Mi madre me contaba esta fábula. La loba lo paga todo cuando la mata el cazador. Esta habitación estaba prohibida, creo. Le faltan piezas. Me duele la cabeza solo de mirarlo.
qué depravado se le ocurriría tener algo así? Parece que es una pieza de algo más grande. Está tibio. Yo no... Esto es de cuando tenía 10 años.
No puedo creer que mi padre hiciese esas cosas. Yo, mi madre, no recuerdo nada. Es el diario de mi madre. No soy capaz de leerlo. Es la llave del despacho de mi padre en el primer piso. Tenía prohibido siquiera acercarme a la puerta. Ancho Vegal habla, dígame. Anso, la hemos cagado. La hemos jodido bien, Ansiño. Nos han pillado, estaban por todas partes y... ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Ricardo, tranquilo. No estoy entendiendo nada de lo que me estás contando. ¿Qué coño ha pasado? Hostia, Ansiño, saltaron de la nada. Se cruzó un coche de la Nacional. Los nacionales lo sabían, carayo. Antes de darme cuenta, Satur se lió a tiros con los picoletos y... Creo que se lo han cargado. ¡Joder, se lo han cargado! Yo salí corriendo hacia el bosque y me escondí. Ricardo, no me jodas. ¿Y el cargamento? Anso, por Dios, que casi me matan. Mira, no me toques los huevos. ¿Dónde están los putos niños? Como empiece la fiesta y no tengamos críos, se los llevan por delante. ¡Que ya han pagado! No recuerdo este pasillo. Papá, no puede ser cierto. Mi pequeña estrella, sabía que lo lograrías. Siéntate y deja que empiece la película. ¿Papá? Dime, estrellita. Encontré el diario de mamá. Ella... Iria. ¿Es verdad? Iria. No has entendido nada. ¿No viste lo que nos ha hecho? Te he traído a nuestro hogar. He preparado todo. He cuidado de ti. Y así es como me lo pagas. Eres igual que tu madre. Mi madre, ¿qué le has hecho? Iria, yo soy la víctima. Yo solo quería protegernos. Todo lo que he hecho... Espero que seas capaz de verlo. Thank you.
la mecedora de mi madre. Siempre estaba leyendo en ella. Podría dejar su diario aquí y devolverle sus secretos. O podría llevármelo. También son míos. No expondré su sufrimiento. Ella es quien tiene que hacerlo. Esperaré. Es un proyector antiguo. Mi padre tenía uno igual en el sótano para poner películas. Joder, era como un cine. Thank you.
Thank you.
Siento haber tardado tanto. Siento no haberlo hecho antes. Tenía que haberte protegido. Y ahora ni siquiera puedo buscar ayuda. Si saben lo que hice, no dejarán que me quede contigo. Siempre cuidaré de ti. Siempre.
sé si es algo que quiero recordar. No estoy haciendo nada. Esto te lo haces a ti misma. Yo solo quiero que estemos juntos. ¿Juntos? ¿Con todo lo que hiciste? Puedo darte la oportunidad de arreglarlo. Puedo ser el héroe que necesitaba. Hacer que todo vuelva a ser perfecto. Para siempre. No, no lo sé. Quiero salir de aquí. ¿Por qué coño haces esto? ¡Eres mi padre! ¿Aún sigues creyendo que soy tu padre?
Lidia, mi pequeña estrella. Sabía que lo lograría. Sí. Siéntate y deja que empiece la película. Yo me encargo. Pasamos. Mi pequeña estrella, ¿sigues buscándome? Solo, déjame salir. Tengo que volver con mi madre. Pero has bajado hasta aquí. ¿Quieres saber la verdad por mucho que duela? ¿Estás lista? ¿Pero de qué coño hablas? Es hora de que sepas lo que nos hicieron. Lo que pasó con esa cámara. Perfecto. Con esto debería valer. Iria, es momento de ensayar la película. Vas a ser mi pequeña estrella. Prepárate, tienes que ponerte el vestido. Anso. ¿Qué es esto? Susana, escucha. Iria, vámonos. Cariño, princesa, Melena. Todo lo que hago es para protegeros. Prometiste que nunca bajarías al sótano. Prometiste que no lo harías. Silencio, no me has dejado terminar. Voy a protegeros. Voy a hacer lo necesario para salvar a esta familia. Debo acabar la película aunque tenga que enseñarte a gritar. Anso. Thank you.
¡Iria! ¡Lo tenemos! ¡Ya eres toda una estrella! ¡Maldita seas! ¡No me has matado! Estabas tan cerca de arreglarlo todo. ¡No! ¡No dejes que lo cante! ¡Romeo! Yo no soy así. Por favor, Iria. Maldita seas. Los fans de verdad se quedan hasta el final de los créditos.